aparte de la zona rosa que hay en Cancún, de sus pubs y sus restaurantes. Recorrer un poco más de sus calles muestra también monumentos y atractivos emblemáticos. La antigua torre de control hace parte de la historia de la ciudad, ahora una réplica de la original que fue desmantelada en 1976, decora un cruce de avenidas bulevares. Esta saliente rocosa hacia el mar tiene un atractivo propio. El faro de Punta Cancún al límite norte no es solo una guía para las embarcaciones. El faro se alza como ícono emblemático permitiendo las mejores vistas hacia el mar. Si de ir más alto se trata, cerca del embarcadero a Isla Mujeres se levanta la torre escénica de Cancún. El mirador sube 80 metros haciendo giros de 360 grados. El acceso es seguro y puede ser un plan de familia. Desde cualquier silla podrán verse las actividades libres que hacen cientos de viajeros. La gran rueda de la fortuna no pasa desapercibida. Su ubicación en el sector de la isla le hace favorita entre los visitantes. Muchos prefieren subir cerca del ocaso del día. Esta rueda de la fortuna, conocida también como Skywheel, cuenta con 35 cabinas para 6 personas cada una. Sin embargo, es común que suban solo parejas. En estas cabinas ronda la leyenda que miles de enamorados se han jurado amor eterno bajo los atardeceres de Cancún. En este mismo lugar está la Plaza La Isla, un centro comercial muy familiar para disfrutar de shows y muestras culturales, además de pasar momentos muy cómodos para caminar y tomar recuerdos. Uno de sus mayores atractivos es el acuario interactivo. En el Aquarium existe una amplia oferta cargada de múltiples actividades de agua y entretenimiento. Al interior, una amplia exhibición de toda la fauna marina que convive bajo el agua y de toda la diversidad exótica característica de la Riviera Maya. Una variedad de coloridos peces puede disfrutarse aquí, así como de todas aquellas especies que viven cerca de los corales, la flora y la vegetación cerca de las rocas y de la arena. Diferentes especímenes pueden apreciarse en un entorno amable. La pequeña vida, así como los grandes animales de mar, son el objetivo de los lentes de las cámaras. Algunos espacios están hechos para interactuar y educar con conocimiento a los visitantes. Todos los animales encuentran un lugar seguro para ser admirados. El lugar preferido por los chicos dentro del Aquarium es la alberca de los delfines. La magia está en los trucos que deleitan al público con su show inteligente. En su entrenamiento identifican las señas para mostrar diferentes habilidades. Los saltos y los giros se hacen a cambio de recompensas y premios. Los delfines, sin duda, son los favoritos. Así como los más pequeños disfrutan, uno de los deleites para adultos en Cancún está en visitar el Museo del Tequila. En esta amplia exhibición de licor típico de los mexicanos, el olfato y el sabor se combinan en sensaciones. Saber catar y distinguir sus variaciones es toda una escuela. Aquí se aprende todo el proceso, desde su origen hasta la destilación. Después de degustar y calificar, siempre habrá un tequila que querrá llevar. Si de exhibiciones se trata, una visita al Museo de Cera de Cancún podría cambiar el gusto de grandes y chicos. Desde las réplicas de dibujos animados hasta los personajes de reconocidas películas. Las esculturas de actores famosos son las preferidas. El Museo de Cera intenta cada vez ampliar su exhibición, trayendo más réplicas de artistas de moda. Otra clase de personalidades del mundo tampoco se escapan de figurar en este museo. Las estrellas inmortales de la música son quizás las más fotografiadas. El mundo del espectáculo está por doquier entre estas paredes. La visita al Museo de Cera siempre busca sorprender.
Como nunca puede faltar, el apoyo a los artesanos nativos es fundamental. Locales de recuerdos y souvenirs abundan para ofrecer el mejor regalo. Las réplicas de todo lo significativo en Cancún se encuentran en todos los tamaños. El arte y la cultura mexicana están inmersos en cada pieza. La caminata de elección entre estanterías hace parte del paseo de compras. La variedad de las artesanías dinamiza el comercio. Camisetas, bolsos y billeteras son una opción. Los precios se ajustan a todos los bolsillos. Llaveros, estatuillas, máscaras o imanes se llevan el primer lugar. Lo más exigente está plasmado en porcelana, hueso y piedra. Pirámides, calendarios, calaveras y catrinas los más populares. Todo lo místico y ancestral se lleva a la mejor exhibición. El simbolismo y las creencias están inmersos en el taller y en la pintura. Las opciones son múltiples y casi infinitas. Ningún visitante puede irse sin haber llevado un recuerdo de su estancia por la Riviera Maya.